Esta es la historia de un muchacho que desde pequeño recibió maltratos. Lo rechazaron. El único cariño fue el dolor. Por tal motivo, amargura guardó en su corazón. Tantas palabras que me lastimó. No sentía el amor nunca de una familia. Mi vida perdida y siempre vacía. No tuve un abrazo, tampoco un te quiero. Mi vida caía en un cubo de hierro donde no salía, me daba temor. Vivía en un mundo frío y sin valor. Al crecer se hizo muy tajante, de corazón muy duro. Aprendió a ser muy arrogante, a envolverse en un mundo muy oscuro. Solía vivir siempre con amargura, mi vida sufría con esa atadura. El odio hacia el mundo salía de mí y nada de eso me hacía feliz. Solo caminaba sin mirar a nadie, perdido en el mundo yo era un cobarde. Muchos me hablaban de Cristo Jesús, Él vino a mi vida, pude ver la luz. Le tenía miedo al amor, por eso se atrincheró en la dureza de su corazón. Pero en lo más profundo de su alma se escuchó un clamor. En sus brazos me dijo te amo. Yo morí por ti en la cruz del Calvario. Derramé su sangre, lo hice por ti, porque yo te amo y te quiero feliz. Acepté a Jesucristo, conocí el amor. No quiero vivir aquel mismo dolor. Hoy soy victorioso, hoy soy vencedor. Gracias a mi Padre por tu bendición. Ese clamor de ya no ser rechazado y vivir solo en la tristeza, el clamor de recibir agua en su alma, ya que por dentro estaba muy seco. Simplemente lo amó. Por este acto el muchacho profesó con sus labios: haz tu voluntad en mí para ser un reflejo de ti. Seré tu instrumento, porque con mis labios yo confieso que Jesucristo es mi Salvador.